Eran aproximadamente las 23 horas de la noche de ayer cuando las alarmas del Paseo Shopping Milagro se activaron. Los guardias de seguridad habían detenido a un individuo que junto a otro con arma de fuego en manos intentaban asaltar a los clientes del Supercine. La Policía Nacional inmediatamente arribó al sitio para abocar procedimiento e iniciar la búsqueda del otro individuo. Se realizó un patrullaje para dar, pero no se puede dar con la localización del individuo. ¿Querían asaltar a toda la gente que estaba en la policía? Exactamente, así es. Querían asaltarlo, pero no pudieron. ¿Los guardias también colaboraron? Colaboraron los guardias. Los clientes abandonaron las instalaciones del shopping, algunos incrédulos y sorprendidos de la acción policial. Estoy preguntando qué es lo que pasa, nadie me informa nada tampoco. ¿Lo están chequeando ustedes? Sí. No. Unas personas sí las chequearon, pero nosotros salimos tranquilamente, sí. No comentan nada, tampoco les he preguntado, no sé quién preguntarle. No, yo creo que es una requisa normal, que creo que le hace bien a la ciudadanía. No, nada de robo. No han asaltado, o sea, han tenido eso en mente, pero se han dado cuenta, gracias a Dios, y lo pudieron coger a uno nomás. ¿Está la policía adentro? Sí, la policía está ahí. ¿Recién salimos? ¿La policía lo está requisando? No, nada que ver. Pero sí se estaban escuchando las alarmas, desde el principio de la película, siquiera una hora atrás se estaban escuchando las alarmas. No sé. ¿Hubo confusión en algún momento? No, sino la gente estaba concentrada en la película, nadie pensaba que era ruido de afuera, pero salimos de la sorpresa que ya estaba ahí en los pacos. ¿Primera vez que se escucha esto? Sí, primera vez. ¿En la sala de cine se puede? En la sala de cine ahora no hay seguridad ahora. No, habían unas 12 personas, pero habían otras salas también activas, claro, sí. Ya, no, ni en el cine estamos seguros, hermano, ya. Era un cojecudo ahí adentro, y policía, gente ahí, yo no sé qué pasaba, pero algo pasaba, hermano. O sea, no se puede estar tranquilo viendo la... Ya, ni en el cine se puede estar tranquilo, hermano, ya. Definitivamente. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Darme otra entrada gratis, pero hermano, por el susto que me pegó ahorita ahí adentro, pues. En los exteriores de la policía judicial yacía el individuo detenido en el interior de una patrulla policial, el mismo que se negó a dar ningún tipo de versión. Me quería encontrar con una chica. Hay nomás sin comentarios, compañero. ¿Su nombre cuál es? Helio. ¿Helio? Helio. Inmediatamente fue trasladado hasta los calabozos de San Miguel, donde conocimos que se trataba de un sujeto con 5 detenciones a su haber. Tomamos contacto con los guardias de seguridad, lo mismo que indicaron que tenían una persona detenida, ya que minuto antes con otro individuo han querido robar la parte de Supercine Milagro. ¿Eran dos personas? Eran dos personas. Al rato de los guardias revisarle a una persona, sale en precipitada carrera y saca un arma que todavía no se desconoce el paradero de ese delincuente. Los nombres detenidos son Sornosa Mora Elionei. Ciudadano ecuatoriano, nacido el 31 de diciembre del 76. Asimismo tiene 5 detenciones en el 97, 2002, 2007, 2009 y 2012. La última por tenencia ilegal de armas no autorizadas. Las otras son por robo calificado. Según él dice que es de Guayaquil, de la isla Trinitaria. ¿Cómo está apodado? Alias El Chuque. Así es. Elionei Sornosa Mora registra 5 detenciones por robo calificado y tenencia ilegal de armas de fuego. El sujeto fue puesto a órdenes de las autoridades pertinentes. Vicente Peso, Telemilagro.